Diagnóstico de un móvil mojado sin solución. Hola a todos, soy Leonardo y en el vídeo de hoy hablaremos de los teléfonos mojados y veremos los pasos que seguimos. Aquí tenemos un dispositivo Xiaomi Redmi que ha sufrido daño por humedad. Para acceder a la placa base, calentamos la tapa trasera con una pistola de calor a 90 grados Celsius. Utilizamos una púa ultra fina para abrir hueco. Y luego, con la ayuda de una tarjeta de plástico, cortamos el adhesivo que une la carcasa trasera. Ahora procedemos a quitar todos los tornillos de la carcasa intermedia. Desde este punto comenzamos a tomar notas mentalmente para realizar un diagnóstico de calidad. Esta pegatina de Xiaomi está intacta, lo que indica que hasta ahora el dispositivo no fue abierto por otro técnico. Quitamos la chapa metálica y desconectamos el conector de la batería. En este punto podemos ver que el conector de la batería presenta sulfato, lo que indica que el dispositivo ha recibido bastante agua y la batería tenía algo de carga en este momento. Continuamos quitando los conectores y el cable coaxial. Esta es la antena superior del dispositivo. La pegatina de humedad está saltada y tiene manchas de color rosa, lo que indica que el dispositivo ha estado en contacto con líquidos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle un fuerte like y me comprometo a seguir subiendo más contenido de calidad. Estar atento para más vídeos informativos y útiles en el futuro. Gracias. Procedemos a retirar la placa base para analizarla mejor. Aquí tenemos otra señal que la placa base se ha mojado. Dejamos la placa base a un lado y nos enfocamos en el módulo de carga. Quitamos los tornillos y levantamos el módulo de audio. Aquí podemos ver cómo el indicador de humedad también ha cambiado de color, por lo tanto el dispositivo ha recibido bastante agua. En la descripción del vídeo te voy dejando un enlace con todas nuestras herramientas que utilizamos en nuestro taller. Échale un vistazo. El conector de carga presenta sulfato, justo entre las pistas. Si no se consigue recuperar, se puede cambiar por uno nuevo. No hay problemas aquí. Para una inspección adecuada, quitamos las chapas de metal. A simple vista, parte de la placa base está quemada, así que pasamos al microscopio.
El conector de la batería está sulfatado, pero no me preocupa, se puede limpiar fácilmente. Este circuito integrado puede estar dañado, hay que levantarlo. Continuamos inspeccionando la placa. Tenemos marcas de sulfato por toda la placa base. Este conector también está quemado. En esta zona sí que hay preocupación, ya que se deben reemplazar varios componentes. Además, hemos probado la pantalla en uno de nuestros dispositivos y resulta que está quemada internamente. Por lo tanto, este dispositivo de gama media-baja no vale la pena ser reparado. Aunque es posible recuperar la placa base, requería invertir tiempo en ello. Y considerando que la pantalla también está rota, realmente no merece la pena. En un laboratorio de telefonía nos encontramos con casos similares. Y en ocasiones debemos evaluar si el trabajo vale la pena. A lo largo de los años, hemos recuperado placas base en peores condiciones, pero en estos casos las pantallas funcionaban, por lo que el costo para el cliente no era excesivo. Así es como diagnosticamos un teléfono mojado en nuestro taller. Siempre es importante prestar atención a los detalles, ya que pueden marcar una gran diferencia en una reparación. Este fue el video de hoy, yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo. Un saludo.